Son las 12 de la tarde, un martes 10 de septiembre, y Bloxburg nos acaba de dar unas noticias increíbles. No sé cómo se alineó todo esto porque yo estaba muy aburrido con Bloxburg. O sea, yo decía, ¿cuándo va a ser el momento en el que vuelva a grabar un video? De verdad no tenía inspiración, pero nos acaban de dar unas noticias súper buenas. Se acaban de comunicar con la comunidad y no podría estar más feliz. Así que me voy a ir obviamente a la cuenta de Twitter de Bloxburg. Y aquí está el mensaje, está súper largo, pero bueno, voy a copiar la imagen por favorcito. Como pueden ver, tiene 3000 likes. ¿En cuánto? Bueno, lo subieron a las 8 de la mañana, pero yo estaba dormido. Pero ni siquiera les voy a spoilear, nada más lo voy a traducir. Así que ChatGPT, traduce y resume este texto, por favor. ChatGPT, te amo. Ok, mucho texto, ya. Aquí está lo importante, en esta sección de medio. Miren, esto es más o menos el mensaje, sí está muy largo, pero esto de medio es lo que nos importa, porque es básicamente lo que la comunidad estaba pidiendo. Y no manches, o sea, de repente, se los juro que yo me levanté y dije, es verdad esto, se los prometo, que creí que estaba como alucinando. Esas veces que te levantas súper cansado y que ni sabes qué estás viendo, bueno, así me sentí ahorita. Así que vamos a ver esto, ya sea por cambios como el desmayo, las ganancias de los trabajos o la falta de claridad en nuestras decisiones y procesos de desarrollo, los escuchamos y entendemos sus frustraciones. Bloxburg es más que un simple juego, es una comunidad y su pasión y amor por él es algo que valoramos profundamente. Estamos tomando medidas para reenfocar la dirección del juego. Bueno, pero vamos a leer esto, lo que estamos haciendo para solucionar las cosas. En la actualización de esta semana, hay que dejar en claro que Bloxburg nos dio un teaser como de un cine que ni siquiera se los mostré. Sí, como pudieron escuchar, literalmente de un cine. Bueno, a mí me da a entender que es un cine, pero nos dieron esta pista que es como una butaca de algún cine, de un teatro o algo así. Y pues aquí usaron el emoji de palomitas, o sea, no podría ser más claro. Entonces probablemente. O esta semana va a haber actualización. No sé si el jueves, el miércoles, ya estoy suponiendo que el jueves como los horarios normales que utilizan. Pero además de todo eso, o sea, además del cine o de no sé qué vaya a ser, una actualización de cosas de cine probablemente, van a aumentar las ganancias de los trabajos para asegurarnos de que se sientan recompensados por el tiempo invertido, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan que hubo muchísimo revuelo? Y yo creo que eso es lo que más la gente se quejó de Bloxburg, o sea, el cambio en los pagos de los trabajos. No tengo muy en claro cuál fue el cambio, o sea, realmente no sabría explicarles cuál fue el cambio. Yo creía lo contrario, yo creía que no había visto un cambio, que simplemente como que habían modificado un poquito el sistema de pagos, pero que como tal las recompensas que ganabas no te lo cambiaban, pero estaba mal. Sí hubo un cambio todo este tiempo, entonces van a revertir ese cambio, o sea, nos van a volver a pagar como antes probablemente. A lo mejor, miren, vamos a decir no como antes, pero mucho más de lo que ganamos ahorita. Esperemos que sea como antes, porque se acuerdan que antes en la pizzería, si eres nivel 50, ganabas como $3,500 por pizza, o sea, eso estaba súper bien. Bueno, eso lo cambiaron y empezamos a ganar como $2,000 nada más por pizza. A ver, quiero verificar cuánto se gana por pizza ahora mismo. Bueno, creo que aparte de que tengo mi smooth súper abajo, bueno, vamos a subirlo rápidamente. Se me hace que voy a ganar muy poco por lo de la eficiencia y así. Y miren, acabo de entregar una pizza y llevo nada más $28, pero bueno, es obvio que ganamos mucho menos. Entonces van a revertir ese cambio, por fin vamos a empezar a ganar como antes. Yo creo que Bloxburg se dio cuenta de que, bueno, realmente este juego está más enfocado en el área de construcción, así de que en el roleplay y así, pero no sé, como que no tanto. Pues sí, o sea, obviamente importa el roleplay, pero lo que es la fuerza de este juego es realmente el modo construcción, porque es lo que diferencia a Bloxburg justamente de otros juegos de roleplay. Por ejemplo, juegos como Brookhaven o... ¿cómo se llamaba el otro? Very Avenue. Bueno, eso ya tienen las casas preconstruidas, entonces tú nada más te metes a las casas y ya la tienes gratis, pero aquí puedes construir, o sea, eso es lo padre. Y yo creo que obviamente Bloxburg por fin se dio cuenta, o más bien siempre supieron que el modo construcción era pues la esencia de este juego. Entonces ahora por fin van a aumentar las pagas. Literalmente yo creo que eso fue lo que hizo más revuelo en todo este tiempo que hubo problemas con Bloxburg. Y aparte la falta de claridad, o sea, la falta de un mensaje de la compañía a la comunidad. Entonces por fin tenemos eso, ese es el primer punto, las pagas van a aumentar. El segundo es que la función de desmayo y las tarifas de remolque van a ser eliminadas. Dice, aunque queramos crear una experiencia de simulación de vida inmersiva, claramente esto no añadió diversión. Exactamente. Y nos enfocaremos en encontrar maneras de crear inmersión sin que las cosas se sientan punitivas. Wow, nunca había escuchado esa palabra. En el futuro, ¿se acuerdan de esos recibos de desmayo y de los vehículos? Por decir, yo dejo mi vehículo aquí, aparece este contador encima de mi go-kart que tengo 5 minutos para yo estacionar mi vehículo quiera en cualquiera, si no es en mi plot, en cualquiera de estos lugares de estacionamiento que pueden encontrar en la ciudad. Bueno, pero si no haces eso, si dejas pasar los 5 minutos, te quitan como no sé cuántos miles de dólares. O sea, eso está pésimo, una pésima idea, la verdad. No entiendo mucho el punto de eso, o sea, ¿por qué tendrías que pagar simplemente por dejar tu vehículo en la calle? Yo estoy de acuerdo con que a lo mejor lo quiten de la calle, o sea, que simplemente se desaparezca después de esos 5 minutos, o más bien no que te hagan pagar por simplemente dejar tu vehículo ahí. Es como que eso no es
realismo. Bueno, puede pasar en vida real, pero esto es Bloxburg. Esto no es vida real. Aunque como ahí claramente dice, miren, hasta acá me apareció la notificación. Como ahí claramente dice que ya van a quitar los recibos justamente de esto. Y de otra cosa que, bueno, ahorita no les puedo mostrar porque tengo mis moods totalmente llenos casi, que es también pagar un recibo por desmayos. ¿Eso qué se refiere? Cuando tus moods bajan a cero, que ya tienes todo a cero acá en tus estados de ánimo, tu personaje de repente se va a empezar a sentir como mal, vas a empezar a caminar un poco más lento, se va a notar como el cansancio en tu personaje y va a llegar un punto en el que tu personaje se va a desmayar automáticamente si es que no estás dentro del modo construcción. La verdad, nada más me ha pasado una vez que mi personaje se desmayó, no ha sido muchas veces, entonces no sé a ciencia exacta eso de los desmayos, pero pues sí, si bajan tus estados de ánimo a cero y pasa un tiempillo, tu personaje se desmaya, entonces te vuelves a resetear, tu personaje se reinicia, como si te fueras a este menú de aquí y le dieras a la R, ¿no? Eso está de cierta manera bien porque lo estaban usando para los exploiters, o sea, los hackers estos que se ponen como a hacer granjas de dinero así inactivamente. Si te quedas inactivo, pues tus moods se van a empezar a bajar y te desmayas, ¿sabes? Ese era como el propósito, pero sinceramente no funcionó. O sea, no funcionó porque aparte te cobraban, todavía te querían añadir otro recibo nada más por desmayarte, te desvanecías y te cobraban también miles de dólares. Pésima idea en mi opinión. Entonces, qué bien que también van a revertir eso. Eso ya no va a existir, así que no se preocupen, ya no nos vamos a desmayar ni a pagar recibos por dejar el vehículo en la calle. Sinceramente me parece muy buena idea porque eso también era algo que la gente detestó desde el principio. Yo creo que no ha visto este juego más revuelo que nada más por estas simples tres cosas. Entonces, lo bueno es que ya no vamos a tener esas cosas. Adiós a los desmayos, adiós a los pagos por los vehículos y hola a los aumentos de pago. Estas otras cositas son un poquito más extra, pero pues sirve igual mencionarlas. Dice que se está agregando una opción para saltar todo el tutorial, lo que facilitará, perdónenme, no sé qué me pasa hoy, a los nuevos y antiguos jugadores entrar en la acción cuando así lo deseen. Eso está perfecto porque también me acuerdo que hubo unos bugs con el tutorial. ¿Se acuerdan cuando Bloxburg se hizo gratis que mucha gente no lo podía pasar y ni siquiera podían entrar al juego? Se usaba ridículamente mal. O sea, ¿cómo vas a poner un tutorial que no sirva y luego no lo arreglaron quién sabe en cuánto tiempo? Entonces, pues ya va a estar esa opción de que si no quieres hacer todo el tutorial, pues lo puedes omitir directamente entrar al juego. Está muy bien. ¿Por qué mi personaje se mueve así? No entiendo por qué se ve los pies. ¡Oh! ¡Mi personaje está descalzo! Nunca me había dado cuenta que mi personaje está descalzo. Nuestro equipo ha trabajado para arreglar el movimiento de la cámara de controles del Xbox y del PlayStation, permitiendo que los jugadores de consolas se sumerjan en la construcción, porque literalmente construir ahorita Xbox en Play es lo peor del mundo. Está súper difícil, yo creo que es casi imposible, porque a veces se buguea mucho, entonces eso también lo van a arreglar muy bien. A ver si les traigo un video de que construyendo en Xbox, estaría bien curioso eso, no sé cómo grabar la pantalla de mi tele, pero voy a ver si lo puedo hacer, estaría muy cool. ¿Les gusta la idea? Déjenme en los comentarios. Hemos trabajado para mejorar nuestras localizaciones de idiomas para jugadores de todo el mundo, muy bien. Y estamos agregando una función de vecindarios públicos y nuevos ítems sobre los que compartiremos más detalles pronto. Vecindarios públicos, ¿a qué se referirá con eso? ¿Serán como servidores o vecindarios que tú puedas entrar públicamente pero que igual se llenen de jugadores? No entiendo mucho eso, pero bueno, eso ya es a futuro. Sinceramente no quiero mencionar mucho de eso porque como ahí dice, van a dar más detalles en un futuro. Pero así en resumen, nos dan el aumento de pagos otra vez, nos quitan por fin los recibos de desmayo y de vehículos, tenemos actualización esta semana, que eso es súper emocionante, probablemente lo del cine, y que todas estas funciones van a entrar en acción esta misma semana. O sea, no vamos a tener que esperar más, ya va a pasar ahorita. Por último, tenemos unos mensajitos por aquí que dicen: de cara al futuro, estamos comprometidos a mejorar nuestra comunicación y ser más transparentes sobre nuestros planes. Puedes esperar más actualizaciones frecuentes de nuestros gerentes de comunidad, ok, en Twitter, junto con explicaciones más claras sobre los cambios y por qué los hacemos. ¿Qué sigue? Su contribución ha sido fundamental para moldear estos cambios y estamos escuchando más que nunca. Por favor, continúen compartiendo sus pensamientos, estaremos aquí leyendo, escuchando y mejorando. Period. Entonces ahí la tenemos. Queríamos comunicación, tenemos comunicación. Estoy bien emocionado, estoy muy inspirado de volver a hacer videos. Como les dije desde un principio, no tenía inspiración. Sinceramente no quería traer contenido basura, que de plano estuviera muy feo o así. Pero pues esto me hace, no sé, me da una esperanza más. Me da una esperanza mucho mayor de la que tenía hace unas semanas con Bloxburg. Entonces suscríbanse para que no se pierdan la actualización de esta semana, que justo cuando salga se las voy a traer obviamente. Se vienen cositas por fin. Y pues sí, vamos a estar analizando todos estos detalles cuando pues salgan ya en el juego. Así que sí, déjenme en los comentarios todas sus opiniones, qué opinan al respecto de este comunicado de Bloxburg. También síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción y los veo en el próximo. Bye.